Estamos en un estadio de lujo, estamos en el Wanda Metropolitano. Sintiéndolo en el alma tendrán que aguantar los comentarios de Lama y de González. Hoy presenciaremos el primer encuentro de esta serie, el mejor de tres partidos. Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid, que jugará contra el Arsenal. La verdad es que estoy deseando ver este primer partido de la serie. A priori creo que será un partido muy igualado. Cuéntame, Antoñito, ¿cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid? Empezamos con ese porterazo llamado Jan Oblak. Savic cerrará la línea de defensa con el bravísimo José María Jiménez. Y Luis Suárez incordiará la defensa rival saliendo de inicio con el principito Antoine Griezmann. Por parte de los Gunners, estos son los titulares, Ruiz. Este equipo sabe perfectamente lo que debe hacer cuando no tiene el balón. Inmediatamente retroceden y se protegen. Y a algunas siempre les llega, Manolo, aunque los rivales ya se conozcan la táctica y sean especialmente cuidadosos con no dejar huecos. Oye, Paco, el Arsenal, si no me equivoco, lleva ya más de 10 años que no levanta la Premier, ¿no? Se enfrenta a equipos muy potentes, Manolo, aunque el contrato con Emirates es de lo más sustancioso. Podría sacarle más partido. Saca el Arsenal. Pasa el espacio para Griezmann. La afición aplaude el esfuerzo. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. Yannick Carrasco. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Jiménez. Pase largo para cambiar el juego. Pelota para el equipo contrario. El cuero se acerca en zona peligrosa. Xhaka. Odegaard. Ahí está, ha chutado. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Un córner de manual. La defensa rechaza el córner. Xhaka. Atención, pase para Lacazette. Y gol. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar, ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Aquí nos pasan otra vez el gol. Han mareado a los rivales con...
con esos pases y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. ¿Cómo vive el Cholo los partidos? ¿Le va a dar algo este gol que pone al equipo por debajo? No lo tenía planeado. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Cambia la banda contraria. Jiménez. Y el balón lo tiene Coque. El defensa no puede con él. Muy buena presión en campo contrario. Carrasco. Marcos Llorente. Busca crear peligro el Atlético. De Paul. Carrasco. Centro al área. Bloquea bien. Le ha dado en la mano y el árbitro lo tiene claro. Penalti. Ojito, se viene el empate. ¡Vaya parada! Sacar ese penalti no era nada fácil, Manolo. ¡Qué buena pelota ha puesto Coque verde el córner! El portero la toca y el balón se va al palo. Con espacio para centrar. Pase peligroso. El envío le llega a Odegaard. Nos informan desde objetos perdidos de que les acaba de llegar una... Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Negra con bolas amarillas. Marcos Llorente. De Paul. Coque con el balón. Renan Lodi. Atención, que el Atlético de Madrid está atacando. ¡Qué pelota está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez! ¡Dando un recital! Puede llegar el centro desde la banda. ¡Interesante jugada en solitario! ¡Puede ser peligrosa! El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Pelota arriba de Coque, verde la esquina. Y el cabezazo se va alto. Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza, pero creo que eso tenía que ser gol. Ensancha cambiando la banda. Marcos Llorente. Corre para arriba la manada atlética. Nada, no doy ni una. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieras. A que va a montar la contra. Tierney. Que viene el Arsenal moviendo el cuero. Ojito con ese pase. Balón a la olla. Cuidado, que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Renan Lodi. Coque con el balón.
Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Carrasco en solitario, como a él le gusta, como el llanero, en busca del gol. De Paul. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Los Gunners la pierden. Renan Lodi. Pelota que le llega a José María Jiménez. ¡Qué barbaridad! Aquí defiende hasta el masajista. Coque. Se acaba el peligro con ese despeje. Marcos Llorente. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! Cuidado que sigue la jugada. Acaba de evitar un gol. ¡Qué sonrisilla tiene ahora el portero, eh! Normal. Ha hecho una parada antológica. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Carrasco. Retrasa la bola. Ojo que ese fallo podría pasarle factura a los colchoneros. No me extrañaría, la ocasión para empatar era inmejorable. Marcos Llorente. Allá va el equipo colchonero. Concede la ley de la ventaja para el Atlético de Madrid. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Renan Lodi. Intenta buscar el apoyo corto. Atención que el pase es robado. Suárez. Se jugó el penalti. Odegaard. Balón que llega a Thomas. Xhaka. Atención, pase para Lacazette. Maravilloso. Bienvenidos al mundo de Oblak, al parque temático de un portero. Córner bien sacado. Se acaba el peligro de ese córner. Abre la jugada retrasando. Chuta, Xhaka. Ha despejado con contundencia esa pelota. Smith Rowe. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Su empeño tiene recompensa. Lacazette sigue con el balón y nadie le para. Intercepta el centro, pero esto aún no ha acabado. Pelota lateral, va a ponerla en juego el Arsenal. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Que viene el Arsenal moviendo el cuero. Despeja en el centro. Que viene interceptado ese ataque.
Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero la han resuelto con contundencia. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. El cuero cambia de equipo. Xhaka. Y el portero la envía a zona de nadie. Espectacular parada del guardameta que evita las tablas en el marcador y mantiene a los suyos con un gol de ventaja. La pelota queda libre y la pierden. Cedri. Balón en poder de Xhaka. Excelente pase al espacio. Puede ser mortal. Gol, 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 gol. Aunque era bastante fácil, ¿dónde estaba el portero? Pero Dios mío, vaya despiste del portero. Y de los dos, de nuevo, porque le ha salido caro. Manolo pierde ya por varios goles y el míster se ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Marcos Llorente. De Paul. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Vaya regalito para el portero. Estos dos yo creo que son colegas. Pues no serán, Manolo, porque no me explico cómo ha rematado tan flojito. Suárez retrocede unos metros. Ese avance puede ser peligroso. Retrasa la bola. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. El árbitro pita falta a favor del Arsenal. El Atlético pierde la bola. Pita mano voluntaria. La verdad es que podía haber pegado los brazos al cuerpo. El reglamento no deja lugar a dudas. Que pongan el muro de Pink Floyd. Luis Suárez. Se prepara para centrar. Marcos Llorente. De Paul. Y evita el peligro desviando el disparo. Parece que los Gunners se animan a tocar el balón ahora, por fin, porque llevan un día aciago en cuanto a la posesión. Aunque quizá hasta les convenga, porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Luis Suárez. Y el balón cambia de manos. Quiere progresar el Arsenal. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Corner bien sacado. Y se va por encima del marco. Quiso ajustarle y la mandó arriba.
Coque. Coque con el balón. Marcos Llorente. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Allá va. Magnífico, magistral. Cedric. La conduce el Arsenal en ataque. Smith Rowe. Lacazette con mucho peligro. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parador. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Buen saque, cuero al área. No hay más. Un córner de parvulario. Muy flojito el centro. Marcos Llorente. Balón para Carrasco. Pelota al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Bloquea el disparo. Los Gunners la pierden. Parece que va a centrar. Griezmann prefiere retrasar. Evita el peligro robando el esférico. Lacazette. Xhaka. Lacazette. Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa. Qué bien defendió esa acción. La ha tocado con la mano dentro del área. No hay duda, es penalti. Señor, le ha leído la mente al lanzador. Saca el córner y balón al área. Despeja el saque de esquina. ¡Tremendo! Intenta el pase largo, pero el golpeo es demasiado fuerte. Coque se apodera del balón. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. El Principito no consigue controlar el balón. Xhaka. Quiere progresar el Arsenal. Puede centrar desde ahí. Tierney. El balón sale fuera, sacará el Arsenal. Mira que es difícil perderte directamente. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Le va a advertir. Le saca la amarilla. Carrasco. Posesión para Griezmann. Oportunidad para centrar. Luis.
Luis Suárez. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Qué tijeretazo y no lo de mi peluquero! ¡Lo ha ejecutado a la perfección! Vemos una vez más este gol. Hay que decir que el centro iba bien, ¿eh? Y Luis Suárez con la caña preparada para clavarla por el palo del portero. La ponen al hueco. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Buena posición para centrar. Pase que se adentra con mucho peligro. Centro despejado y pasa el peligro. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Ojito que no pueden frenar la contra. De Paul. Atención que el pase robado. Que viene el Arsenal moviendo el cuero. Tiene tiempo para colgarla. Se acaba el peligro con ese despeje. El defensa se hace con el balón, pero aún no se ha quitado la situación comprometida encima. ¡Magnífico saque! Nada, el primer defensor despeja el centro antes de que llegue al punto de penalti. ¡Cómo esconde la pelota! La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¡Odegaard! Bueno, que tiene Thomas. Odegaard. João Félix. Es una buena oportunidad para centrar. Neutraliza el centro pese a la presión. La Cassette no se lo piensa, retrocede a por el cuero. Llega el intermedio, hora de recargar las pilas, pero esto vuelve enseguida. Bueno, pues hemos llegado al descanso, me imagino que eso ya ustedes lo saben, y ahora toca... Siempre es interesante análisis que nos hace Paco. Está siendo un partido muy disputado. He visto ocasiones claras en las dos porterías. Si esto sigue así, su ventaja no será garantía de nada en la segunda parte. Comienza la segunda parte y el Atlético Madrid va palmando.
falta, y eso que en un principio dijo, sigan, sigan. Parece que el colegiado mantiene alto el listón de las tarjetas. Puede ser, pero que no se confíe porque lo tiene fichado, ¿eh? La pone por arriba hacia el área. Y la jugada se salda con un chut calamitoso. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Renan Lodi. Marcos Llorente. Le fue un terrible Griezmann. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tiene el empate! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ay, ay, ay! Y no me sabe a Calisay. Por poco el pase se le marchó por banda. Oye, Manolo, hay que destacar esta última intervención del portero. Ha estado imperial. ¡Partey! Renan Lodi. Y el balón lo tiene Coque. Joao Félix. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Qué rabia les ha dado que ese balón se haya ido al palo. Ya estaban cantando el empate. Bueno, si crean más como esa, seguro que tienen opciones de remontar. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Carrasco. Este colega no se escapa de la amarilla. Tarjeta amarilla por la jugadita. De patio de colegio, Manolo, de patio de colegio. No se pueden hacer esas cosas. Despeja en el centro para curarse en salud. Xhaka. Coque corta el cuero. Estaban apuros y no quiso arriesgar. Coque. De Paul. Coque con el balón. Allá va el equipo colchonero. Parece que va a centrar. Pierden de uno, pero no les entra las prisas y siguen tocándola. Y gol, gol, gol. Ponen las tablas en el marcador. Menuda reacción. Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido. Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión y acabó marcando.
El Cholo se ha quitado un peso de encima con este gol. Ahora a seguir remontando. Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. Coque. Marcos Llorente. Ahí va Carrasco. Se marcha del rival. Concede la ley de la ventaja para la... Pueden adelantar a su equipo. ¡Ay, gol, 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 gol! Pero bueno, que aún tenían más goles guardados en la chistera. Creían que estaban desahuciados y me han cerrado la boca. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y Griezmann, que desde corta distancia ha vuelto a ser implacable. ¡Qué alegría acaban de darle sus jugadores al Cholo Simeone! Es el Arsenal el que va por detrás. Y protege bien el balón. Tiro libre para el Arsenal. Creo que le he leído los labios desde aquí a la próxima pringa. Pues ahí otro ya lo habría amonestado sin pensárselo. Y despeja otra vez. Es un goloso. No hay quien le tosa. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. El balón sale fuera, sacará el Arsenal. Odegaard. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Busca un compañero en la otra banda. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! Dando un recital. ¡Chuta ahí! Ese disparo es tan flojo como yo. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡El Arsenal pierde la bola! ¡Jiménez! ¡De Paul! ¡Marcos Llorente! ¡Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja! ¡Coque! No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Pasa la bola atrás. La podía dejar pasar ese balón. Saca. Cuero que tiene Thomas. La casa sigue con el balón y nadie le para. El colegiado le da la ventaja a los Gunners. Va a enviar un centro sobre el área. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Pierden el cuero, una pena, porque esto prometía. Cedric entrega atrás para un compañero. Codispara. Oblak echa la persiana. Tremendo. Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento. El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar savia nueva a su lado. Gracias, Antoñito.
El balón vuela hacia el área. Acaba la jugada, buen despeje. Pita mano voluntaria, la verdad es que podía haber pegado los brazos al cuerpo. El reglamento no deja lugar a dudas. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Savic. Marcos Llorente. Yannick Carrasco. El centro sale de la zona de peligro. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Odegaard. Xhaka. Bueno, que tiene Thomas. Oportunidad excelente para sacar un centro. Salió y desvió el cuero. Coque. Marcos Llorente. Madre mía, solamente le falta que le haga la ola el equipo rival. Jiménez. Descongestiona el juego. Coque. Renan Lodi. Corre para arriba la manada atlética. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! Dando un recital. La intenta sacar, pero sigue el peligro. La bombean al espacio. Vamos a ver qué dice el árbitro, porque este hombre ya estaba amonestado. Se acaba el peligro con ese despeje. Carrasco. El pase que puede salir de sus botas. Ventaja para el Atlético de Madrid. Carrasco. Marcos Llorente. Renan Lodi. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Marcos Llorente. De Paul. João Félix. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Fenomenal remañando esa pelota. Lacazette. Se abren las opciones para la contra. La defensa le aprieta e intenta aguantar. Ocasión para empatar. Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo. Implacables el disparo y la contra. Las dos cosas, Manolo. Aquí tenemos el gol repetido. Los rivales no entienden qué ha pasado porque parecían tener el partido dominado. Pero mira, siempre hay lugar para la sorpresa. Al Cholo no parece haber presentado muy bien ese gol y no es para menos. Se les complica el partido.
cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. Carrasco. Marcos Llorente. Mueve el balón por las proximidades del área. Joao Félix. Se marcha de su marcador. Envío al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Que viene interceptado ese ataque. No parece dispuesto a perderla. Quiere progresar el Arsenal. Lacazette. Puede centrar desde la banda. Que viene el Arsenal moviendo el cuero. Pepe. Pepe. Cuero para Pepe. La envía al área. Centro despejado y pasa el peligro. Ofrecen muy poca resistencia al rival. Pase a la zona de peligro. Balón al área. Es una pared. El tío lo rechaza todo. Saca. Menuda intensidad protegiendo el cuerpo. Odegaard con peligro. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. Xhaka. ¡Tremendo! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Carrasco. Marcos Llorente. Ahí está, tremendo. Tuya, mía, mía, tuya. Lacazette. Qué bien protege el esférico. Le llega Pepe. Se la pone al espacio. Pepe. Odegaard. Oblak impresionante. Coque. La afición colchonera se deja la garganta mientras su equipo lo echa todo en esta recta final. Ahí va el Atlético, como siempre, dándolo todo hasta el último suspiro. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. La presión surte efecto y el balón se les va afuera. Vamos a tener un cambio de jugadores. A ver quién son los afectados. Sí, este equipo quiere la victoria y por eso han decidido reforzar la delantera. Una decisión, diría yo, arriesgada, porque eso también implica dejar más huecos atrás. Vamos a ver qué tal le sale la jugada. Recibido Antonio. Partey. Xhaka. Centrará desde ahí. Que viene el Arsenal moviendo el cuero. Cedri. Saca. Abre la jugada retrasando. Gol, gol, gol en el último momento. ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. Dale, Manolo. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival.
Ojito que llevamos 7 goles, 4-3 y este partido bien merece una entrada. Pepe. Una merecidísima falta por interceptar el balón con la mano. La pone por arriba hacia el área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cabezazo! ¡Qué golazo! Un remate de cabeza impecable. Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal. Y la acaba enchufando con un testarazo. Manolo, pierden ya por varios goles y el míster se ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Volvemos a sacar de centro porque van 5-3. ¡Qué locura! Correa. Con espacio para centrar. Despejan el centro para curarse en salud. Tierney. El colegiado le da la ventaja a los Gunners. Aquí estoy yo y el balón es mío. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. Pues se le quedó cortito el centro al área. Luis Suárez. Renan Lodi. Ensancha cambiando la banda. Coque. Marcos Llorente. Coque con el balón. No te entretenga. Partey. La cassette con el cuero. Me gusta ese balón en profundidad. A encarar la portería. Xhaka. Lacazette. Cuidado que Oblak no la bloca. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Gol, 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 gol. Anda, que han tardado en enchufarla. Ya lo dice el manual del fútbol. Cuantos menos toques, mejor. Y así lo ha hecho. Pero si no lo tenían sentenciado ya, esto lo confirma. Correa. Buena acción para superar al rival. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución.
¡Magnífico saque! Tendrán que... ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! Tiene opciones de centro. Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Falta, el balón fue a la mano o al revés, Paco. Eterno dilema, Manolo. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Balón arriba, puede haber peligro. Y el portero bloquea la pelota a pesar de la presión. Tierney. Le llega Pepe. Saca. La presión dio resultado. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Marca el Arsenal. Ponen otra vez el gol, el pase al hueco ha sido perfecto. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, ha sido al bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. Buena entrada y manda la pelota fuera. El jugador pierde el esférico. Odegaard se equivoca en el pase. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. El Principito no consigue controlar el balón. Odegaard. ¡Qué balón ha metido arriba! Aguanta la pelota para que el equipo vaya arriba. Oblak, impresionante. Centro despejado y pasa el peligro. Camino libre para el Atlético de Madrid. ¡Ay, madre, que se va! Termina un partido en el que los colchoneros se marchan cabizbajo a la casa por la derrota. Pues ante un resultado como este poco hay que analizar. Así que recojamos los bártulos y arreando, que en casa me esperan. Xhaka, atención, pase para la Lacazette.